El proyecto de ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública fue tramitado en primer debate por el Pleno de la Asamblea Nacional. Han pasado ya 13 años y una nueva constitución, como lo fue la constitución del 2008, en la que se creó precisamente este acceso a la información pública. Durante el debate intervinieron 13 parlamentarios, quienes coincidieron que la normativa permitirá que todas las personas accedan libremente a la información generada por las instituciones públicas y privadas. Esto lo digo porque no estamos viendo que las instituciones de control de las inversiones de los dineros públicos estén actuando con la celeridad que el caso lo requiere. Los ecuatorianos demandamos sobre el correcto desempeño de administración pública, que casi todos los días son motivo de cuestionamiento y denuncia de irregularidades. Por otra parte, el legislador Roa mencionó que el IES es la institución más importante y la que menos cumple. El Seguro Social Ecuatoriano es la institución más importante del país, donde está el ahorro interno nacional y donde la ley establece claramente que el Seguro Social Ecuatoriano tiene que presentar sus estados financieros en marzo y en septiembre de cada año. Bueno, cáigase en el asiento. No hay estados financieros en el Seguro Social Ecuatoriano. El legislador Javier Jurado señaló que las cifras han sido maquilladas. Y me preocupa que aún no se hayan dado cuenta que las cifras de donde se va a implementar política pública han sido maquilladas. Y es ahí que tengo algunas observaciones que las voy a presentar por escrito. Por ejemplo, al régimen sancionatorio, el capítulo 7. Tenemos que fortalecer el régimen sancionatorio. El proyecto regresará a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social a fin de recoger todas las observaciones presentadas en la sesión y proceder con la elaboración del informe para segundo debate. En Quito, para Última Hora, Ecuador, Carol Aguirre.